Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Cruz Pelayo con CalOES. El estado sigue monitoreando las 24 horas del día los impactos de esta tormenta por lo largo del estado. La lluvia continúa hasta el domingo y empezando este lunes, martes y miércoles, entrará otro río atmosférico con mucha lluvia, nieve y vientos fuertes. Con la declaración federal de emergencia, el estado está mandando más personal y equipo a comunidades afectadas por todo el estado. Pero es importante seguir la vigilancia. Este clima es extremo. Si le piden que se evacúen, hazlo de inmediato. No camine ni maneje por áreas inundadas. Y en lo particular, las inundaciones son muy peligrosas porque la gente a menudo subestima la fuerza del agua. Las personas pueden ser arrastradas en 6 pulgadas de agua y los carros pueden flotar en tan solo 12 pulgadas. Hay que cuidarse uno al otro. Vaya a listoscalifornia.org para recibir más información sobre cómo protegerse durante esta temporada de clima extremo.